y nos la regresaron, que le faltaban 5 horas, que sabe qué, y pues nos recibimos en Jesús María. Y allá pues ya estaba hasta acostándose ahí en la tierra, en la calle. Con 13 años y embarazada, esta adolescente fue rechazada de un hospital porque, según le dijeron, no estaba lista para dar a luz. Sin embargo, el bebé nació en el automóvil que la regresaría a su casa. Pues ahí ya empezó a que ya sentía el niño afuera, la niña. Y no, pues ya llegando aquí, no me dijo el señor policía, no, dale la vuelta aquí para que... Y llegando aquí Lulo se alivió. La desesperación del padre de la niña al ver que su hija estaba en labor de parto lo hizo regresar al hospital, pero debido al tráfico no pudo hacerlo, por lo que le solicitaron ayuda a las autoridades. Elizabeth no pudo más y su hermana trató de auxiliarla. Puse a mi hermana así en el carro para que se pudiera tenerlo, porque le quité su chor y su calzón que traía porque ya lo iba a tener, y me puse nerviosa porque la niña ya lo traía por fuera al bebé. Pues me empecé a llorar porque no sabía ni qué hacer. Minutos después llegaron los socorristas, quienes al percatarse de las condiciones en las que nació la bebé, aseguraron corrió con suerte. Son las infecciones, sobre todo porque había tierra en el interior del vehículo. Nos comentaban que venían de una comunidad de Jesús María, entonces el vehículo estaba expuesto a tierra. El padre biológico, quien también es menor de edad, le dio la espalda a esta niña, quien ahora es madre soltera a sus 13 años de edad. Por otro lado, la familia asegura que fueron víctima de negligencia por parte de las autoridades de salud de ese estado. Desde Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Primer Impacto.